La función perdida de María García Lliberós. Molt bona vesprada. Aquest llibre és el protagonista d'avui. El saludem en el test de magazine Teresa Port des d'Ambra Llibres. Ja saben, un raconet que solem aprofitar per a parlar de literatura, de lletres. I és el cas perquè aquest llibre es presenta demà dijous a les 7:30 en aquest espai, en Ambra Llibres. I clar, volem parlar d'aquest llibre i amb nosaltres tenim a l'autora, María García Lliberós. María, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues nada, encantados de que nos pues comparta con nosotros este momento tan especial de la presentación. Mañana a las 7:30, ¿ganas de que llegue la presentación? Pues la verdad es que sí, porque no sé, es emocionante, ¿no? Sí. Y sobre todo el conseguir nuevos lectores y hacer nuevos amigos, ¿no? Y pienso que aquí en Gandía y en este espacio tan fantástico, pues esta librería es maravillosa. Me quedé asombrada, realmente. Sí, y la verdad es que es muy, muy acogedora. Muy, muy acogedora, grande, bueno, está riquísima en cuanto a la oferta de libros que tiene. Vamos, me encuentro muy bien. Entre esa oferta de libros encontramos el suyo, La función perdida. ¿Qué nos cuenta La función perdida? Bueno, La función perdida es un relato en primera persona de un hombre que se llama Emilio Ferrer, ¿no? Que hace un poco un balance de su existencia, en un momento importante, en el momento en que termina su vida laboral. Es un punto de inflexión y lo que hace es pues echar una mirada al pasado y también echar una mirada al futuro, ¿no? Y bueno, pues es una, la novela, el reto ha sido para mí, pues eso, el darle la voz narrativa a un hombre, siendo yo una escritora, ¿no? Y que nos cuente su forma de ver el mundo, que es muy diferente a la forma en que lo ve normalmente una mujer. Y bueno, es una novela que está balanceándose entre la tragedia y la comedia, porque trata asuntos serios que nos importan a todos, que nos afectan, pero con muchísimo sentido del humor. Es decir, el lector en esta novela va a leerla con una sonrisa en los labios y tal vez de vez en cuando incluso con una carcajada. Esa combinación es perfecta, ¿no? Digamos. Yo creo que es perfecta y bueno, y para mí ha sido, esta es mi octava novela, ¿no? Y bueno, para mí incluso ha sido también sorprendente esta beta humorística que en fin, que me ha salido con ella, ¿no? Y bueno, además es mucho más difícil hacer reír a la gente que hacer llorar, ¿eh? Sí. Es decir, que creo que lo he conseguido y eso me ha producido bastante satisfacción. Y una cosa, María, ¿cómo surge esta novela? Pues esta novela surge porque cuando empecé a escribirla, normalmente entre una novela y otra siempre hay un periodo de cierta ansiedad, que estás buscando un nuevo tema, ¿no? Y bueno, entonces estás como muy atenta a todo lo que pasa a tu alrededor, porque, como sabes, los escritores somos un poco espías de nuestros semejantes y aprovechamos cualquier cosa para pensar, uy, aquí puede haber una buena historia, puedo encontrar material novelable. Entonces, bueno, yo había publicado mi anterior novela, estaba en esta situación y en mi horizonte temporal pues se encontraba el fin de mi vida laboral. Yo he sido economista del Ayuntamiento de Valencia durante casi 30 años, ¿no? Y entonces estaba convencida de que un tema tan, tan importante en la vida de una persona de alguna forma iba a dejar una huella literaria. Y bueno, pues la huella literaria que ha dejado es La función perdida, precisamente. ¿Y el por qué me decidí a que el narrador fuera un hombre? Pues porque yo pertenezco a esa generación que entramos en la administración pública con la transición democrática, con los primeros ayuntamientos y alcaldes de la democracia, ¿no? Íbamos allí a comernos el mundo, a cambiarlo absolutamente todo con una ilusión enorme. Luego, con el tiempo, todo esto pues así se ha ido apaciguando, ¿no? Todos más o menos teníamos la misma edad. Entonces, en los últimos años yo he ido a muchas fiestas de despedida de compañeros y tal, ¿no? Y observaba la diferente actitud que había entre los hombres y las mujeres ante ese momento. La forma tan, alegre y entusiasta con lo que las mujeres nos tomábamos el tema de la jubilación, sí. Y tan trágica para algunos compañeros. Y entonces, bueno, pues traté de investigar un poco este tema, poco tratado literariamente, pero que da realmente mucho de sí, ¿no? Y bueno, y es un punto
clave en la historia de cualquier persona, ¿no? Y por lo tanto nos permite, pues esto, repasar nuestra biografía, preguntarnos, pues si tuviésemos otra oportunidad, ¿haría las cosas de la misma forma o no? Y bueno, y luego también mirar el futuro, no con temor, sino yo creo que la jubilación es un invento, el mejor del siglo XX, y solo tiene una pega. Solo tiene una pega, es que has de ser consciente de que empiezas una etapa que probablemente no, que seguro que va a ser la última. Sí. Pero que puede ser bastante larga y muy dichosa. Usted acaba de comentar esa diferencia en afrontar la jubilación, esa nueva etapa de la vida entre hombres y mujeres. Claro, el protagonista lo pasa muy mal al principio, porque directamente el protagonista, dice Emilio Ferrer, dice, la idea de jubilarme me jodía. Esa es una idea. Luego también dice, perdía mi función en la sociedad. ¿Qué concepto tan trágico tiene de la jubilación? Me sentía un extraño solo en casa y sin ninguna tarea por hacer. Tal vez hay falta de preparación para afrontar este cambio tan brusco. Yo creo que sí, y en los hombres, y en los hombres que han sido muy poderosos, como es precisamente el funcionario protagonista, que yo precisamente lo he escogido de esta forma para acentuar el problema, ¿no? Pues claro, de repente la jubilación es para todo el mundo una enorme cura de humildad. Es decir, todos nos creemos insustituibles. Ahora yo lo que hago en el trabajo solo lo sé hacer yo. Y si yo me voy, esto es el caos. Los expedientes no, todo eso es mentira. Todos somos sustituibles, no se produce absolutamente ningún problema en la administración. Alguien te ocupará tu lugar. Esa persona al principio lo hará más o menos bien y luego puede hacerlo mejor que tú. Y un poco pasas de que el teléfono no deje de sonar, porque eres muy importante, y a que el teléfono sea el silencio total. Nadie te llama para consultarte nada, absolutamente, ¿no? Y bueno, y menos mal, porque nadie tiene ganas de que te llamen, pero realmente puede ser doloroso. Entonces, bueno, si no estás preparado y tienes una mentalidad, pues sí, Emilio Ferrer, al principio es un hombre que está cabreado con la sociedad, está diciendo, bueno, tantas horas que he echado en el trabajo, porque es de los que para él el trabajo ha sido lo más importante, y ha descuidado otros ambientes, su familia, otras relaciones afectivas. Claro, ahora todo eso le pesa, tiene un precio, ¿no? Ese descuido, ¿no? Y bueno, está cabreado. Y bueno, la novela un poco, lo que nos va a relatar, porque toda novela se puede definir como el relato de una transformación o de varias transformaciones. Aquí va a ser un poco también el relato de la transformación de Emilio Ferrer. Es decir, no solamente va a hacer su balance de la existencia, sino que su proceso de adaptación, y es una novela muy positiva y optimista. Seguimos hablando de esta novela, La función perdida, porque hay un aspecto también que quiero que usted me comente, como es este técnico de administración. Claro, está rodeado de políticos, se habla de falsedades, se habla de juegos sucios, se habla de intereses particulares. Una persona, aquí dice, un hombre importante, respetado y temido, con influencia sobre los políticos de cualquier partido. Era el funcionario que necesitaban a su lado para vestir el expediente y dar cobertura legal a sus tejemanejes. Vamos a hablar de esta parte, de esta novela, La función perdida. Seguim a María García Lliberós, autora del llibre La función perdida, una novel·la molt interessant que es presenta demà dijous així en Ambra Llibres a partir de les 7:30. María, nos habíamos quedado para abordar esa parte de esa relación del protagonista de su novela, Emilio Ferrer, como trabajador en administración, esa relación poco tormentosa con los representantes políticos. ¿Qué le pasa a Emilio Ferrer? ¿Le temen? Sí, por supuesto. Emilio Ferrer es un tipo de funcionario que seguro que si hay funcionarios que nos están escuchando conocerán algunos tipos parecidos, ¿no? Que todo el mundo le tiene ganas, pero nadie le toca ni un pelo. O sea, cuando gobiernan los socialistas, pues los del PP están diciendo, en cuanto lleguemos al poder nos lo cargamos. Pero luego no se lo cargan. Y lo mismo ocurre con los socialistas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues es una persona, es un buen técnico, es una persona, digamos, que
sabe vestir el expediente de legalidad, que en una rueda de prensa sabe echar un capote al técnico y quedar siempre muy bien. Es decir, es una persona muy útil y que además tiene un conocimiento enorme de toda la historia de la administración, porque lleva mucho tiempo en el mismo sitio, ¿no? Por él han pasado pues todos los expedientes de inversión importantes, ¿no? Y bueno, la acción está ubicada en la Comunidad Valenciana. Concretamente aparece Valencia, eres un técnico superior de la Consellería de Obras Públicas, ¿no? Y tiene mucha información, conoce muchos secretos, tiene, por lo tanto, mucha capacidad de influencia y mucho poder. Y bueno, por supuesto, la acción transcurre fundamentalmente entre 2010 y 2015, y en la Comunidad Valenciana, entonces, bueno, en la administración. La corrupción política es como... Daba mucho juego. Sí. Más que dar juego es que es como una especie de contexto que no puedes dejar de tener en cuenta. Sí. Es decir, no puedes dejar de hablar de lo que era evidente y tal, ¿no? Ahora, tengo mucho interés en hacer hincapié de que no es eso lo más importante de la novela. Eso es el telón de fondo. Uh-huh. Es decir, la acción transcurre en esa situación, en un momento de crisis económica súper importante, en el que todas las familias y cada uno de los miembros de la familia tienen un poco la sensación de que se están empobreciendo, y eso produce un rechazo hacia el sistema y además un cabreo generalizado. Es decir, la gente está viendo que la forma de salir de la crisis es que el dinero de los recortes en la educación, es salarios, etcétera, etcétera, pues se está entregando a los bancos, y que la distribución de las riquezas se están empobreciendo, y hay otras clases más ricas que en la crisis se han hecho muchísimo más ricas. Es decir, todo esto genera pues no sé, una especie de rechazo al sistema, de decepción generalizada. Y en ese contexto que efectivamente se refleja en la novela, transcurre la historia que se cuenta. Pero el objeto de la novela no es la corrupción. Ahora, efectivamente, está ahí, ¿no? Sí, porque claro, en este tema de la corrupción hay mucha decepción. Yo no sé, usted te ha dicho antes que ha sido durante muchos años, mucho tiempo, economista en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Ahí hay algo de... ha aprovechado alguna experiencia propia? ¿Hay algo de autobiografía en ese apartado de esta novela? Bueno, esta es una pregunta que... cada vez que he presentado una de mis novelas siempre me preguntan si hay algo autobiográfico. Parece que eso le da morbo a la cosa, ¿no? Bueno, yo es que creo que nunca uno no puede dejar de aprovechar experiencias y vivencias. Efectivamente, o sea, yo creo que un escritor, los recursos que utiliza para escribir son todos los que está a su alcance. Y, por supuesto, lo primero, lo que se inspira es en tu propia experiencia. Pero yo no soy Emilio Ferrer. Emilio Ferrer es una ficción. ¿Inspirado en la realidad? Sí. Es decir, que conozco, yo un poco le he atribuido características a mi personaje para darle realismo, porque efectivamente una novela tiene que ser verídica, el lector tiene que creérsela desde el principio hasta el final, y aunque una novela es una enorme mentira, como no metas muchas verdades, el lector no se la cree. Entonces, en eso consiste realmente la creación de literaria de una realidad nueva, ¿no? Y bueno, digamos que sí, yo he observado, no solamente trabajando en el Ayuntamiento de Valencia, también estuve en la Generalitat Valenciana, fui directora general de medios de comunicación cuando surgió Canal Nou, y bueno, incluso trabajé en medios de comunicación en Televisión Española durante un tiempo, en la época de Pilar Miró, en el Centro Territorial de Televisión Española, ¿no? Todo esto te enriquece, te sirve para crear personajes que aparecen en el proceso de escritura, pues vas recordando. Y hay cosas que se pueden aprovechar. Usted ha publicado, ha dicho que esta es la número 11, ¿me ha dicho, la novela? Octava. La octava. Claro, usted ha publicado allá por el año 1992 La Encuestadora, Premio Gabriel de Sige. Luego ya siguieron pues El Juego de los Espejos, Equívocos, varios premios a lo largo de su trayectoria. ¿Y cómo en el año 92, cómo surge esa primera novela? ¿Por qué empieza a escribir? Pues yo creo que empiezo a escribir porque soy una lectora voraz. O sea, yo desde muy pequeña lo que más me ha gustado en mi vida es leer,
y leer ficción. Es decir, yo recuerdo que de pequeñita pues me regalaban una muñeca, vale, yo la cogía y tal, le cambiaba el vestidito y tal, y bueno, ¿y ahora qué? Y se me acababa la historia, mientras que a mí me daban un tebeo y me gustaba mucho más, o un cuento, o lo que sea, ¿no? Siempre he leído muchísimo, ¿no? Y cuando lees mucho, yo creo que siempre te planteas ese desafío de decir, tal vez yo también pueda contar alguna historia, algún relato, ¿no? Bueno, yo he dado clases en talleres de escritura, que ahora están muy de moda y tal, ¿no? Y cuento una anécdota que creo que, bueno, una anécdota, cuento como un ejemplo que puede ser interesante, ¿no? Les digo, bueno, ahora aquí estamos reunidos todos y ahora os vais a casa y bueno, y cada uno, a lo mejor te pregunta, hey, ¿qué tal la tarde? Y cada uno cuenta cómo le ha ido el taller de escritura. Hay quien en tres palabras lo resume. Y hay quien, seguramente, para hacerlo más bonito, porque le gusta embellecer las cosas, añadirá cosas de su propia cosecha, que a lo mejor no han ocurrido. Bueno, esa persona tiene capacidad para fabular. Está inventando. Es decir, esa persona que tiene capacidad para fabular puede ser un novelista. Sí. Es decir, que estos buenos conversadores, a lo mejor detrás de ellos hay un buen escritor. Simplemente es planteárselo, ¿no? Claro, que luego hay que dedicarles mucho tiempo. Es decir, hay que trabajarlo, no viene hecho. Bueno, hay que trabajarlo muchísimo. O sea, una novela pues de casi 300 páginas y tal, tiene una cantidad de horas de trabajo detrás que el lector no se lo puede ni imaginar. Es decir, cuando dice, oye, es que cogí tu novela, porque además en mis novelas suele ocurrir esto, y me la leí en 3 días, no la podía dejar. Bueno, pues para que tú no la puedas dejar y te la lees en 3 días, yo he estado 3 años. Y he estado 3 años trabajándola y dándole vueltas y currándola, ¿no? Y haciendo los diálogos flexibles y fluidos y, en fin, no sé. Pues si multiplicamos esos años por las 8 novelas que lleva, es mucho tiempo sobre el papel en blanco. Sí, pero bueno, yo no he dejado nunca de que la literatura sea para mí fundamentalmente un placer. Por supuesto, también es una fuente de ingresos y cada vez te vas profesionalizando más porque no lo puedes evitar. Bueno, sobre todo desde que gané el premio Ateneo de Sevilla con una novela que es como Ángeles de un burdel, eso fue para mí un escalón importante, ¿no? Pero nunca he querido sentir presión. Para mí una novela está cuando está, y ahora estoy escribiendo una y sé que me puede costar otros 2 o 3 años, pues bueno, cuando esté estará. Es decir, sí, que quiero disfrutarla. Y ese placer que usted tiene a la hora de escribirlo se traslada al lector y lectora a la hora de leerlo, y supongo que eso es lo que busca todo escritor y escritora. Por supuesto, bueno, eso espero y confío, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, me gusta mucho, por ejemplo, ir a clubs de lectura y hablar con, ver, tomar el pulso al lector, sentir que la novela le ha gustado. Incluso a veces me dan interpretaciones en las que yo no he pensado, ¿no? O sea que... Enriquece. Sí, exactamente, ¿no? Y dices, bueno, ves, la lectura es algo tan subjetivo que cada uno tiene su forma de gozarla, ¿no? O sea, es importante. Cada uno viaja y vive la historia según su propia visión. Cada uno se la representa en su imaginación de una forma, ¿no? Normalmente mis novelas son bastante cinematográficas y una de ellas, por ejemplo, Equívocos, se llevó al cine. Era una película para televisión. Y bueno, la protagonizó el de Cuéntame, ahora no me acuerdo. Imanol Arias. Imanol Arias, sí. Imanol Arias, y también salía Juli Mira, que es un actorazo valenciano sensacional, ¿no? Y bueno, me dio mucha satisfacción, aunque la película se llamaba Mentiras en lugar de Equívocos, ¿no? Pero bueno, y ojalá alguna otra la encuentre cinematográfica, porque me encantaría que se llevase al cine. He dicho de documental, pero no, usted fue co-guionista del documental para la televisión La Boritiva Universal en el 2012, realizado por Lluís Miquel Campos. Vamos, una mujer polifacética en el mundo de las letras y de lo audiovisual. Un placer
compartir este tiempo con usted. Le agradecemos que nos haya hablado de La función perdida en estos momentos previos a su presentación aquí mismo en Ambra Llibres de Maddy Jones a partir de las 7:30, que estará muy bien acompañada. Sí, bueno, esto es importantísimo. Estoy acompañada de una mujer excepcional, Agustina Pérez, ¿no? Sí. Ha sido catedrática de lengua y literatura aquí en Gandía. Y bueno, y además muy querida por sus antiguos alumnos, porque concretamente una antigua alumna de ella es muy amiga mía, y jugamos al tenis desde hace 30 años juntas, y cuando se lo dije, me dijo, oye, es la mejor profesora que he tenido en el instituto y tal, ¿no? Y dice, la recuerdo con un cariño enorme, que por cierto se lo tengo que decir ahora, ¿no? Entonces, sí, espero que estar muy bien acompañada, sí. Demà a les 7:30, demà dijous, així, en Ambra Llibres. Maria García Lliberós, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a Televisió Safor, també a la SER, en fi, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista tan cordial. Un plaer. Un plaer, també. Ja saben, avui es volien parlar de La funció perdida, aquest llibre de Maria García Lliberós, que es presenta demà dijous a les 7:30, així, en aquest espai on estem, en Ambra Llibres, que sempre és un plaer vindre així per a parlar de literatura, de lletra, en definitiva, i demà serà el moment, a les 7:30. Per a aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazine.